De esta manera es como arrancamos el segundo tiempo de los deportes, porque anoche el español Rafael Nadal deleitó a la afición mexicana con un gran partido de exhibición ante Casper Ruud, el tercero del ranking mundial, en la Plaza México, mismo que fue el de despedida para Rafa Nadal en nuestro país, pues ya no va a participar en el Abierto Mexicano de Tenis y posiblemente el próximo año esté en la víspera de su retiro. Así que vámonos hasta allá con Dani Sandoval, que nos cuenta todo lo que sucedió anoche en la Plaza de Toros México. La Plaza de Toros México fue testigo del Tennis Fest, una exhibición del deporte blanco en la capital de nuestro país y que tuvo la visita nada más y nada menos que de Rafael Nadal, el número 2 en el ranking, que ostenta 92 títulos de la ATP y quien superó en dos sets por 7-6 y 6-4 al noruego Casper Ruud, quien es el tercero en el ranking. De esta forma se vivió la celebración, porque por supuesto la afición mexicana se rindió ante Rafael Nadal, quien se llevó esta victoria en la Plaza de Toros México. Decirle palabras, ¿no? Es un sentimiento inolvidable por el resto de mi vida, vivir también así en México, una noche inolvidable. Pero gracias por el apoyo incondicional siempre. Es un país que me ha tratado desde el primer día que estuve aquí como un mexicano más, y